Último día de la COP acá en Marrakech, aunque nunca los viernes son el último día, siempre se extienden las negociaciones hasta el día sábado. Esperamos que ya tengamos humo blanco y una propuesta para que continuemos con estas negociaciones en las siguientes COPs. Le demos vida al Acuerdo de París, pero mantengamos la convención viva, esa convención que habla sobre las comunidades, sobre las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que habla sobre la necesidad de financiamiento para los países en desarrollo. Financiamiento que es un tema central, no es solo un tema de justicia climática, es un tema de que si todos realmente queremos transitar hacia un planeta que es sostenible, hacia un planeta resiliente a los efectos del cambio climático, los países desarrollados deben brindar financiamiento suficiente para países como los nuestros, que son países muy afectados por el cambio climático, podamos hacer una transición hacia una economía baja en carbono, pero también a una transición hacia una economía resiliente. Estamos esperando ahora un documento, un texto que pueda servir para todos, que pueda servir para continuar el trabajo en las siguientes conferencias de cambio climático y que contengan los puntos esenciales para países en vías de desarrollo o países muy afectados y vulnerables como lo es el caso de El Salvador. Los avances que se han tenido son sustantivos, se han abordado todos los temas que había que abordar dentro de las agendas de los distintos cuerpos subsidiarios. Lo que resta pendiente todavía de resolver es el texto de declaración que va a cerrar la conferencia de las partes reuniéndose como partes del Acuerdo de París o la CMA1, en donde todavía no existe un acuerdo sobre el texto que se va a aprobar por parte de la COP, y en ese sentido esperamos que hoy por la tarde podamos concluir satisfactoriamente con este resultado. Esta COP es fundamentalmente una discusión sobre metodología, sobre procedimientos para financiamiento. No se ha discutido temas sustantivos de financiamiento, sino cómo el Acuerdo de París va a desarrollar los mecanismos para tener financiamiento a los programas, a los proyectos que este acuerdo deberá financiar, incluyendo entre ellos la transferencia del fondo de adaptación, del mecanismo del fondo de adaptación para servir bajo el Acuerdo de París.